celebró la conmemoración del Día de los Derechos Humanos con manifestaciones de libertad. Sin embargo, en Cuba, una vez más hubo represión contra aquellos que trataban de recordar el día pacíficamente. Rolando Nápoles tiene imágenes de lo que pasó. El régimen cubano respondió duramente con otro mitin de repudio, el segundo en menos de 24 horas, a una nueva manifestación pacífica de las Damas de Blanco en el Día Internacional de los Derechos Humanos. No, agredir de palabras, de acción, nos empujaron. Era una multitud muy grande que fue organizada por el gobierno. 39 Damas de Blanco caminaron este jueves hasta el antiguo Palacio Presidencial. Repartieron proclamas sobre los derechos humanos y soltaron allí 6 palomas blancas. Pero de regreso sufrieron el ataque de unos 300 manifestantes convocados por la seguridad del Estado. Trajeron guagua, ellos dentro de las guaguas, no decían palabras obscenas, no decían contrarrevolucionaria, no decían gusana, nos empujaban a romper, nos decían que estamos casados, ¿de cuándo estamos a romper? Las Damas de Blanco calificaron este mitin de repudio como más fuerte en relación con el que sufrieron este miércoles, cuando unos 200 manifestantes castristas las atacaron mientras ellas protestaban en un parque del centro de La Habana. Estiraron sus brazos y nos daban pelo. A mí tratando de tumbarme el celular. Incluso, negra, ¿qué tú haces ahí? No te da pena. Pero también hoy manifestantes castristas y agentes de la seguridad del Estado hicieron otro acto de repudio en el Parque Villalón, en El Vedado, a opositores cubanos convocados por Yusnaimi Jorge, esposa del médico disidente preso en la isla, Darcy Ferrer. En este video se observa además cómo los manifestantes castristas incluso atacan a Christopher Stinson, diplomático británico en La Habana que presenciaba la protesta en el Parque Villalón. Yo estoy aquí con la embajada británica, justo para observar lo que está pasando hoy. Vi un grupo grande de personas, vi violencia, vi personas arrestadas, muchos gritos y sí, mucha violencia. Este Día Internacional de los Derechos Humanos llega a Cuba con la existencia de unos 200 presos políticos en las cárceles de la isla, según reportes de la oposición cubana. Rolando Nápoles, Noticias 41, América TV.